Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente en Jueves Libres, en el programa ¿Qué parte no entendiste? Y bueno, por supuesto con Carlos Morelo, que hoy particularmente está cumpliendo años, así que le vamos a decir feliz cumpleaños. Gracias, Malena. ¿Cómo estás, Carly? Bien, bien, muchas gracias. Bien, contento de cumplir contento, años. Sí, sí, me pone contento cumplir años y además, bueno, muchas demostraciones de afecto, de cariño durante todo el día. Pero con un poquito de angina, ¿no? Viste, cuando hace calor sí, uno toma... Y el aire, sí, el aire sobre todo, aire. Complica. Así que es un poquito decaído, no, pero bien, bien, bien. Y bueno, también las noticias económicas nos ponen un poquito medio, ¿no?, bajón, porque bueno, empezamos el día con algunas, bueno, veníamos ya analizando el tema del dólar, pero resulta que hoy nuevamente tuvimos ahí unos cambios que son bastante importantes para nosotros, ¿no? Y preocupantes. Durísimo, preocupante, preocupante a dónde va a terminar todo esto, ¿no? Ya veníamos analizando el rotundo fracaso del modelo económico de Mauricio Macri. Ya estamos en la recta final de su gobierno, sí, ¿no? No falta nada. Ya no falta nada, ya no hay excusa de decir, bueno, en el segundo semestre vamos a empezar a encontrarle el rumbo. No, un rotundo fracaso, todas las semanas malas noticias. Ayer con que suspendieron 1.200 empleados de la fábrica automotriz. El estancamiento económico, la caída de la industria, todo mal. Y lógicamente esta sensación de incertidumbre económica que se vive, sumada a que se vienen las elecciones, está pegando muy mal. Y en una de las variables, en uno de los elementos que define la economía, porque impacta en todo el resto. Y estamos hablando del valor del dólar, que hoy ha terminado por las nubes. Por las nubes. Fue récord, si recordamos, habíamos tenido ya en septiembre del año pasado el dólar que había llegado a más de 40 pesos, pero hoy estuvo en 40, llegó a los 43 pesos, superó los 43 pesos, sí, 43,60 por sí, ahí. Sí, cerró 43,50 en el Banco Nación y en algunos otros bancos, seguramente por encima de eso. Una situación muy, muy compleja, porque ya sabemos de que el aumento del dólar tiene un impacto directo en la inflación, ya sea por una cuestión racional de que cuando aumenta el dólar aumentan los costos de producción de algunas cosas porque se importan, qué sé yo, o por una cuestión de bien local, bien argentina, de que cuando sube el dólar todos se asustan y ahí nomás empiezan a subir los precios de los productos que venden. Así que este impacto del dólar, que la semana pasada había terminado en 41 pesos. Sí, lo habían logrado, digamos, bajar, sí, porque ya habían tenido ahí un pequeño aumento, se subió la tasa de interés y esto pareciera ser que hizo que el dólar, bueno, vuelva a estabilizarse. Sin embargo, ahora, a pesar de que la tasa de interés se ha subido, está arriba de los 50%, sí, casi 51%, ¿no? Hoy. A pesar de que tenemos esa suba en la tasa, de todas maneras, el dólar ha trepado, bueno, en estos niveles, ¿no? Que es realmente bueno, algo histórico en todo lo que ha sido este gobierno, ¿no? Y preocupante sobre todo. Muy, muy preocupante por las incidencias que tiene el valor del dólar, que la hemos analizado un montón de veces acá en Jueves Libres. ¿Qué está pasando? A mí me parece que hay una incertidumbre política absoluta, hay temor en los inversores. No se sabe qué va a pasar en las elecciones, no se sabe qué va a pasar después de las elecciones. Se ha perdido absoluta confianza en el gobierno de Mauricio Macri, entonces están cambiando las inversiones en pesos que tienen por dólar. Se están asegurando, digamos, de alguna manera. Se están asegurando. Tenían bonos de deuda, tenían la plata en el banco. Estamos hablando de grandes inversores, de esos capitales que vienen a especular a la Argentina, que hacen sus negocios y se van. Claro, son ellos los que pueden comprar esa magnitud de dólares, ¿no es cierto? Sí, yo te decía, hacen su negocio y se van. Y no vaya a ser que están viendo que es un momento de irse. Es un momento de irse, entonces están volcando todo el dinero que tienen en pesos, lo están volcando al dólar, y eso empuja para que el valor del dólar suba. 43,50, en las corridas cambiarias del año pasado,
en algún momento del peor día el dólar llegó a 44, pero ese mismo día lo hicieron bajar a 41. Ahora el gobierno tomó un montón de medidas durante la jornada de hoy y no pudo hacer bajar el dólar. Así que 43.50 en el Banco Nación y seguramente un poco más alto en otros bancos. Causa miedo, mucha incertidumbre y algo para seguir analizando para ver también hasta dónde se lleva este gobierno y si está o no entre las cuerdas, ¿no es cierto? Realmente es algo que bueno vamos a seguir analizando seguramente. Creo que está contra las cuerdas. Ayer la revista Forbes es una revista especializada en economía que tiene una edición mexicana, uh-huh. Tiene su edición norteamericana, estadounidense y su edición mexicana. En la edición mexicana, pero claramente, así con estas palabras, dijo: Argentina está al borde del colapso económico. O sea, en el mundo ya no se confía en la Argentina. No nos ven con buenos ojos ya para invertir, ¿no? Y hoy el Fondo Monetario Internacional dijo de que cualquiera sea el presidente que venga en diciembre, ellos van a seguir trabajando con Argentina. O sea, empiezan a ver la economía al borde del abismo. Y empiezan a ver que, lógicamente, una economía al borde del abismo le hace muy cuesta arriba al oficialismo para volver a ganar las elecciones, ¿no? Entonces, se mezcla todo, política y economía, pero estamos en una situación muy, muy crítica. ¿Y qué podemos esperar? Y bueno, podríamos, la verdad que en tan pocos meses que faltan para que termine el gobierno, lo que no se hizo hasta acá está complicado que se revierta, ¿no? Esto también es un análisis que estamos ya haciendo hace tiempo. ¿Y cómo incide esto de lo económico también en lo político, ¿no? En lo como político. Decíamos, la imagen también del gobierno y cómo condiciona su reelección, ¿no? Sí, lo veníamos analizando y seguramente en estas últimas movidas económicas que no la hacemos nosotros. No incidimos nosotros no con incidimos. Comprar un poco de dólar o no comprar o venderlo. Estas movidas económicas que llevan el dólar muy para arriba u obligan al gobierno a subir las tasas de interés las hacen grandes grupos económicos, grandes inversores, especuladores, que están, me parece que están viendo esto, ¿no? Que hay un fin de ciclo de que Mauricio Macri no va a ser reelecto presidente. Entonces dicen, a ver, ¿quién va a venir después y con qué modelo económico y qué podemos esperar de la Argentina? Entonces veamos si no sacamos la plata, nuestra plata de la Argentina y la llevamos a un país más seguro, claro, como Estados Unidos. Me parece que esa incertidumbre política está castigando la economía nacional y lógicamente nos está castigando a todos. Claro. Porque acá, bueno, el tema es cómo incide luego toda esta alza del dólar en los precios y en todo lo que va a ser los aumentos que vamos a tener nosotros en el día a día en todos los productos. Bueno, la nafta está sujeta al precio del dólar, con lo cual eso también, ¿no? Va a ser algo que las tarifas de los servicios públicos, digo, todo esto, por supuesto, incide. Por eso es porque nos preocupamos tanto cuando vemos que el dólar sube, no tanto porque tengamos nosotros acciones, ¿no es cierto? Sino porque esto incide luego, por supuesto, en el bolsillo de todas nosotras. En la vida cotidiana. Así es. En la vida cotidiana de cada uno. Bueno, pero veamos a ver cómo incide esta situación económica, que no es nueva, no empezó ayer, no empezó hoy, sino que hace 3 años que estamos padeciendo errores económicos y la incapacidad de un gobierno para llevar al país en un destino de crecimiento. Que lógicamente todo esto impacta en la política y hay una encuesta de una consultora nacional, Roberto Aragón. Sí, Aragón. Raúl Aragón. Raúl. Es una encuestadora con mucho prestigio a nivel nacional que ha medido en estos días, la imagen de Mauricio Macri. Bien, esto de, acá podemos ver claramente cómo ha incidido toda la cuestión económica, ¿sí? En la imagen del presidente. La imagen positiva alcanza un 35,5%, mientras que la negativa habla de un 64%. Es altísima la imagen negativa. La negativa es tremenda, es devastadora para alguien que tiene intenciones de ser reelecto presidente. Es difícil remontar esta imagen negativa en meses, ¿no? En agosto son las PASO, estamos a menos de 6 meses, o a 6 meses, pongamos, sí, de las elecciones primarias. Y esa es la imagen negativa, tremenda. 64% de los argentinos desaprueba
al presidente de la nación, no a su gestión, sino a él, como dirigente político, como dirigente de este país. Muy difícil de remontar esto. Complicado. Después también han analizado la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? También tiene una imagen negativa muy alta. Estamos hablando que la imagen positiva está en 36,5, parecida, un puntito, ¿no?, más que Macri, pero hay... Están similares también en cuanto a la imagen negativa, a un 60,6%. También no sería mucha la gente que está probando, digamos, tal vez la gestión anterior, ¿no? No, porque Macri llega de la mano no de su proyecto político, sino que mucha gente lo votó a Mauricio Macri por la corrupción, para salir del descontentos con el anterior gobierno. Y ese descontento se mantiene, ¿eh? Sí. 60% de la población tiene imagen negativa de Cristina Fernández. Así que un escenario en el que los dos principales contendientes, lo mejor que tienen es la mala imagen del otro. Claro. Lo mejor que tiene Macri es que Cristina tiene una imagen negativa altísima, y lo mejor que tiene Cristina es que Macri tiene imagen negativa. Claro. Eso puede explicar la polarización tal vez que se intenta instalar, ¿no? Sí. Desde ambos espacios políticos. Bien, pasemos a la otra... Massa. Massa. Bueno, es otro de los candidatos presidenciales que aparece en todas las encuestas y que siempre se lo nombra. Tiene una imagen negativa alta también. También, de un 54,2% y una imagen positiva de un 38,5%. Similar a la de... Similar. Por ahí él tiene un poquito más de gente que no sabe, no contesta, sí, ¿no? Y bueno, y un dirigente político que no ocupa ningún cargo de gestión en estos momentos, no es ni intendente, ni diputado, ni gobernador, y tiene imagen negativa, sin embargo, ¿no? Sí. No, él ya se presentó como candidato a presidente, sí, en su momento. Hizo una muy buena elección, 5 millones de votos, pero no le alcanzó. Pero, sin embargo, también una imagen negativa alta, sí, ¿no? Vamos a ver a los otros candidatos que sean otros políticos. La Baña. Mirá qué interesante. Bueno, acá tenemos una imagen positiva de un 44,8%, una imagen negativa de 25,8%, y la gente que no sabe, no contesta, es alta, ¿no? Es mucha, 29,4%. Sí, sí, está con una imagen un poquito más alta. ¿Sabes qué pasa? Es un hombre que está retirado de la política hace muchos años. Claro. Hace 12 años que no tiene participación política, más allá de sus opiniones, que siempre se valoran en algún círculo social. Y además hay una campaña fenomenal. En todos los medios. Una campaña monstruosa de los medios de comunicación, del grupo Clarín, etcétera, para instalarlo como el salvador del país, ¿no? Es el salvador, ¿no? Sí. Yo creo que no se hablaba de La Baña hasta hace poco más de un mes, sí, dos meses. Ya, ¿no? Estaba olvidado. Y bueno, de repente apareció con esta imagen muy construida, ¿no? Por los muy medios construida. De comunicación, como quien podría salvarnos de este desastre económico que tenemos. Sí, sorprende, ¿no? Esta campaña tan fuerte de algunos medios de comunicación. Sí. El otro día en la página web de Clarín había tres notas con fotos que hablaban de La Baña. Mirá. Lo cual te lleva a pensar de que sí, efectivamente una parte del poder en nuestro país lo instala, uh-huh, o trata de instalarlo como el salvador de la patria. No es fácil salir tres veces en el mismo diario, en el mismo día, ¿no? Así que bueno, veremos si es un fenómeno pasajero o si se consolida como uno de los candidatos que va a disputar la presidencia de la Nación. También estaría dentro del espacio Alternativa Federal con Sergio Massa y con Juan Manuel Urtubey. Hasta ahora, La Baña, en una posición poco democrática, digamos, dijo: yo no quiero ir a internas con nadie. Sí. Massa, Urtubey, le dicen: hagamos interna y elijamos al mejor candidato, o que lo elija la gente, al candidato de este espacio político que se llama Alternativa Federal. Y La Baña dice: no, yo no quiero hacer interna, yo quiero ser candidato, así que bájense ustedes. En una posición, bueno, medio caprichosa. Porque claro. Acá de lo que se trata es que la gente participe y elija, ¿no? Claro, para eso son las internas, ¿no es cierto? Para eso son. Así que bueno, habrá que seguirlo también. Es otro entonces de los candidatos de Alternativa Federal o posibles candidatos. Vamos a ver la imagen ahora. La anterior, hay otra... La placa, la anterior. Las 5 creo que es de imagen también. Esta es la gestión de Mauricio Macri, ya no él como persona, ya el 65% de,
No, volvamos, ah, no, volvamos a las 6 nomás. El 65% de los argentinos dicen que tienen una mala imagen personal del presidente de la nación. Y acá es la gestión. La gestión. O sea, el gobierno, si te parece bien o te parece mal, el 70%. Totalmente desaprobada, ¿no? Cada 10 argentinos, 7 dicen de que Mauricio Macri no aprueba como presidente de la nación. Eso da cuenta de una mala gestión. Mala gestión. En todos los ámbitos, pero básicamente en la gestión económica, que es la que importa más. Porque si te falta la plata, si nos quedamos sin puesto de trabajo, si cierran las fábricas, si las pymes están ahogadas, difícil que te pueda gustar algún otro elemento de la gestión. No vas a decir, ah, no, pero qué bueno, mira, inauguró... Claro, una plaza. Lo que hace falta es trabajo, comer y tener la tranquilidad de que llegás a fin de mes sin estar usando la tarjeta, sin pedir crédito para pagar los servicios. Y bueno, y ahí se ve. Ahí está clarito. 7 de cada 10 argentinos desaprueban a Macri como presidente. Bien, tenemos ahí otra plaquita. Bueno, esto también en cuanto a la percepción de la situación actual del país respecto de un año atrás. A ver, ¿cómo sentimos que está el país ahora en relación al año pasado? ¿No? Mirá, ya estábamos mal, ¿no? Ya estábamos mal. Y la gente acá, el 68,3% cree que estamos peor. También prácticamente en relación a esto, ¿no? A la imagen de él. ¿Qué pensás? Estamos malísimos. Peor que el año pasado. Mucho, ¿no? Peor que el año pasado. Vamos cada vez y no más sé cómo abajo. Llegamos a fin de año. Sí. ¿No? Vamos, porque eso vamos también. Cada vez más abajo, cada vez peor. Mira, muy poquita la gente dice que estamos mejor, un 8,6%, sí. Pero es... Ahora, insisto, estamos a pocos meses de las elecciones. ¿Cómo revertís esta imagen? ¿Cómo el gobierno nacional, por más Durán Barba que tenga, el estratega de campaña, que es muy inteligente, que es uno de los mejores estrategas de campaña electorales del mundo... Por más Durán Barba que tengas, ¿cómo haces para revertir una realidad en la que la opinión de la gente está basada en que no se puede vivir con la inflación que vivimos, con el dólar moviéndose todos los días? Es difícil cambiar el humor social teniendo en cuenta las variables económicas, ¿no? Inciden muy, muy directamente. Entonces, sí, la verdad, como decís vos, la cuestión política que muy bien la venía llevando en algunos momentos puntualmente Durán Barba, me parece que en este sentido está un poco más complicado, ¿no? Bien complicado. Bien, veamos ahora... Las expectativas del país de acá un año, digamos, ¿no? A ver qué piensa la gente. Vos sabés que en estas preguntas siempre hay optimismo. Uh-huh. Vos le preguntás a la gente, aún históricamente ha pasado esto en todas las encuestas, vos le preguntás a la gente, ¿el año que viene vas a estar mejor que ahora? Y todo el mundo es optimista. Claro. Todos dicen, sí, voy a estar mejor. Ahora, fíjate. No hay nada de optimismo. Cada dos personas, una dice que vamos a estar peor. Y el 22% dice que vamos a estar igual. Es realmente poco optimista, digamos, la gente. 1 cada 5 dice vamos a estar mejor. Claro, uno es muy cada poco. 5, pero el humor 50,9% social... dice que vamos a estar peor. Realmente no hay muchas expectativas de que esto no mejore, es lo que yo te decía. Te preguntan e inmediatamente decís estamos mal y cuando te preguntan a futuro creo que vamos a estar peor porque de acá a fin de año no se avizora un panorama mejor en la economía, básicamente. Lamentable. Así que bueno, tenemos otra plaquita. Bueno, mira, esto también, ¿no? Tiene que ver con el voto, si la gente quiere votar. Que siga Macri. Que siga Macri o que haya un cambio. Pero otro cambio sería, no el que ya tuvimos. No el cambio de Cambiemos. Real. Claro. Bueno, la gente también, un 27,9% dice que votaría la continuidad y el cambio un 64,8%. No es un dato menor. No es menor el dato. Complicado panorama electoral para el oficialismo. Para la reelección está complicado, Macri. Sí. A ver, y bueno, acá en cuanto a la intención de voto, están medidos, por supuesto, bueno, algunos de los principales posibles candidatos. Cristina Fernández de Kirchner con un 28,4%. Mauricio Macri con un 26,9%. Sergio Massa con un 10,9%. Acá aparece el gobernador Juan Manuel Urtubey con un 9,7%. Hay que destacar que esta encuesta es una encuesta nacional, uh-huh. No es una encuesta hecha en Salta, ¿no? Claro, es una encuesta nacional hecha en todo el país y bueno, estos son los números. Y Roberto Labaña tiene un 9,1%. Acá siendo también esto que, mencionando lo que decías vos, que estos tres candidatos estarían dentro de Alternativa Federal, ¿no? Massa y Urtubey ya manifestaron su voluntad de competir por la presidencia de la Nación.
Nación y de ir a internas, de ir a PASO para definir cuál de los dos es el candidato a presidente. Lavagna ha dicho claramente de que él no va ni con Macri ni con Cristina, ha tenido algunas reuniones con Massa, así que se lo puede ubicar a Lavagna dentro del espacio Alternativa Federal. En tal caso ahí se podría sumar, hay, ¿no es cierto? Hay que sumar el 10%, 28, el 9,7%. Alrededor de 29. O sea, no es una elección de dos candidatos. Eso está claro cada vez más en las encuestas. Que no es una elección en la que se va a tener que optar por Macri o por Cristina. La sociedad argentina está viendo otras alternativas. Así es, se rompe con la polarización y podemos ver que va irrumpiendo algún otro espacio, ¿no? Y que le puede llegar a ganar además en un posible balotaje a Macri, ¿no? Sí. No así Cristina. Sí, tal cual. Y después este dato, ¿no? Mira, Lavagna tapa de los diarios todos los días, 3-4 notas por día sobre él. Y no es que mide 25 puntos y es el elegido de la gente para salvar al país. No ha crecido tanto como podría ser. Tiene una ¿no? buena intención de voto, pero no es el gran candidato que ya hemos elegido todo para que nos salve. Él mide bien Massa, mide bien el gobernador Urtubey también. Sí, y otro dato que el gobernador Juan Manuel Urtubey en principio no tenía el nivel de conocimiento, ¿no?, en el resto del país, como bueno, por supuesto, a partir de que ha lanzado su candidatura a presidente, está creciendo también ahí en cuanto a conocimiento, y bueno, esto se ve reflejado acá en la intención de voto, ¿no? Ahora, algo que está claro con este panorama y con este humor social que veíamos en las placas en esta encuesta, es que Macri no va a seguir creciendo en las encuestas, no va a lograr revertir esta situación tan compleja en la que la realidad y sus errores lo han puesto. Imagen negativa altísima, una gestión que está absolutamente descalificada y desaprobada por los argentinos. Así que un escenario electoral que está abierto y a medida que nos acerquemos a las elecciones se va a abrir más. Así es. Así que bueno, seguramente vamos a seguir analizando toda la situación económica y política en lo que nos quede de acá hasta las elecciones, ¿no? Así Pero es. Bueno, ahora ya vamos llegando al final de la columna de Jueves Libres. Bueno, no sin antes mandarle ahí saludo a las chicas de Labeli. Y también a Silvana Di Giovanni, que siempre me acompañan todos los jueves. Así que les mando un beso enorme. Al profe de Pirates también, que siempre nos está ahí mandando buena onda. Pero esta vez gracias a mí, ¿no? Gracias a vos que te acordás. ¿Cómo se llama el profe? El profe Giuseppe. Giuseppe, saludos para Giuseppe. Saludos para Giuseppe. Y le mando un beso. Ahí andaban León y Dante, mis hijos, dando vueltas. Si no se durmieron, les mandamos un beso también. Okay. Así que bueno, ya terminamos. Creo que Mabel no vuelve, así que nos despedimos. Nos despedimos hasta el jueves que viene, pero mañana, ¿qué parte no entendiste? Acá en el 10. Chao. No más.